y bien sabes que él es un machista. ¿Qué puedo hacer, mamá? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? ¿Cómo crees, hija? Yo no sabía que no eras virgen. Tú sabes que eso es muy importante en nuestra familia. Yo lo sé, pero ¿qué puedo hacer? ¿Se lo digo a él o no se lo digo? No, hija, no puedes decírselo. Tú sabes cómo es tu papá. Se pone muy mal y la familia, tú sabes, te van a criticar, te van a juzgar, te van a señalar. ¿Y tu novio? Pues ni lo digas, te va a dejar. Ni lo pienses, hija. No, no se lo puedes decir definitivamente. Guárdate el secreto y no se lo digas a nadie. Si quieres ser feliz, no hables. Ok, mamá. Gracias. Amiga. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien, amiga. Oye, amiga, quiero confesarte algo. Ya sabes que me voy a casar. Tú bien sabes cómo es mi novio. Pero ¿qué crees? Ya no soy virgen. ¿Qué puedo hacer? Aconséjame. Pues yo te aconsejaría que seas honesta, que le digas la verdad. Porque no vales solo por eso. Hay otro tipo de valores. Creo que definitivamente no debes de perder más tiempo y decírselo ya. Ok, y si no, amiga, pues le dices que te caíste del caballo, no hay problema. Gracias, amiga. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, mi amor, dime. Quiero platicar contigo. ¿Qué pasó? Ya sabes que está próxima nuestra boda, pero quiero platicarlo bien. Yo sé que tu familia tiene algunos tabús y pues no sé, te lo voy a decir. Ya no soy virgen. Yo sé que eres machista, yo sé que eso en tu familia es muy mal visto, pero pues ya no eres, vas a ser el primero. No me digas eso. Oye, y luego de tantas insistes que yo hacía contigo, me decías que el 14, que no, que me esperaba la noche especial. Oye, qué miedo. Yo lo sé. Y ahora me dices que después nos aniversario también lo mismo. Y ahora, ¿me sales con esto? Era el miedo. Tengo miedo. Miedo a perderte. ¿Pero qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la sociedad? Mis amigos, los regalos, ¿qué van a decir? Ya tenemos todo. Yo lo sé. Pero yo valgo como mujer, no por un papel. ¿Pero mis amigos qué van a decir? A mí no me interesan tus amigos, me interesas tú. ¿Y luego? No, pero ¿qué van a decir? Yo soy un macho, soy un hombre, que no sea el primero. ¿Qué pasó? No me digas eso, no te lo voy a permitir. No me digas, no te quiero perder. Pero imagínate, que no sea el primero, por favor. Es que yo me quería ver los aplausos, quieres echar las campanas al vuelo y me sales con esto. Yo lo sé, mi amor, pero si no me valoras ahorita, entonces aquí terminamos todo. Pues ni modo, ¿qué va a decir a la gente? Pues regresamos todo. Ok, corazón. Gracias por entenderme. Bye, adiós. ¡Bravo! ¡Un aplauso, por favor! A los papás de la técnica número 60, bienvenidos. Tomen asiento, por favor. Son papás de la Escuela Secundaria Técnica número 60 del turno vespertino y ellos acaban de regalarnos una representación de uno de tantos ejemplos que pueden tener con relación al miedo, ¿no? Los chicos, sobre todo en la adolescencia, presentan mucho este síntoma, el miedo a todo, el miedo a la mejor, no sé, a los compañeros, a los maestros, a enfrentar la vida, en fin, una serie de miedos que pueden enfrentar. Y vamos a presentar con mucho orgullo primero a la profesora y después a los papás que nos hacen el favor de asistir el día de hoy. Bueno, buenas tardes, buenos días, yo soy la profesora Lucero Noemí Tinajero Rodríguez y soy la facilitadora del taller. ¿Qué tal? Yo me llamo Elizabeth Vivar. Soy padre de familia, soy madre soltera y aquí apoyando. Gracias. Buen día, yo soy Sandra Cruz Monjaraz y pues estoy muy feliz de estar aquí, de que nos hayan invitado, porque creo que lo único que le podemos dejar a los hijos es la educación y pues tratar de estar más al pendiente de ellos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Alfonso Pérez Flores, soy padre de familia, pertenezco afortunadamente a la Escuela Técnica 60, mi hijo perteneció ahí. Es un placer estar aquí presente, tratar de transmitir un poco del conocimiento y a la gente de lo que nosotros vivimos en día. Es una escuela para padres y día con día aprendemos, nunca se acaba de aprender. mis miedos y los miedos de mis hijos. Claro, también los papás tenemos miedos de muchas cosas, pero los papás también fueron adolescentes. Entonces, ¿recuerdan ustedes en aquellos años, mozos, cuáles eran sus temores? Pues el temor, el principal que siempre nos agobia es el miedo de nuestros padres, porque es un respeto que a veces se marca mucho ya como miedo. Ya no es un respeto, sino ya luego es un miedo. ¿Qué van a decir los papás? Y luego, por desgracia, se lo digamos hasta a la adolescencia. Y el problema es que nosotros los transmitimos a nuestros hijos. Sin querer lo van ellos amamantando y lo van ellos adquiriendo. Entonces, si nosotros en nuestra adolescencia no calmamos y no hacemos cambiar esa parte, pues sí se queda muy marcada ya como un miedo, que no es miedo. O sea, a veces lo manejan como un respeto, pero ya no hacemos un miedo. ¿Qué otros miedos tenían cuando eran chicos? Pues, por ejemplo, yo en mi caso, el no obedecer a mis padres, o más que nada a mi papá, y el decirme, no sales, porque donde te salgas, te encuentro, y era golpiza segura en ese entonces. Le iba mal. Era un miedo, sí, era un miedo. O el llegar tarde, que decía mi papá, a las 5 te quiero en la casa, y yo me pasaba 5, 5 y 10, no, pues ya era un miedo. Y que ahora cambia un poco, ¿no, papás? Los chicos a lo mejor sí nos tienen un poquito de miedo y de respeto, que deberíamos de transformarlo, ¿no? Que no fuera miedo, que sea respeto hacia los papás, pero a veces los hijos pues también ya pasan esos límites, ¿no? Y entonces en lugar de llegar a las 5, como dice aquí la señora, llegan a las 6 de la tarde y hay veces que no les importa el castigo, las repercusiones que esto implica, ¿no? De repente se nos revelan, y más en la adolescencia. Y falta mencionar algunos miedos. Bueno, yo el miedo que tenía era también ese de que mi abuelita me daba permiso de salir a jugar, pero mi abuelito era muy estricto, él no le gustaba que anduviéramos en la calle, porque decía que pues corríamos muchos peligros por ser sobre todo mujeres, ¿no? Entonces, pues era como que córrele antes de las 5 también y regresar a tu casa, porque pues tu abuelito llegaba a las 5 de la tarde y no podías andar en la calle después de esa hora, y aparte pues no se permitían las faltas de respeto, ¿no? Y ahora es desgraciadamente muy dado, que yo lo veo, ha cambiado mucho. Antes tú en la secundaria el respeto era lo primordial, respetabas hasta la persona que barría, y ahora la verdad es que no hay respeto para los profesores ni para el personal de intendencia, y yo creo que todas las personas tenemos derecho a eso, ¿no? A un respeto, y que la verdad la juventud debería de… Nosotros como padres deberíamos de darles más valores a los hijos para que esto no suceda. Ahora platiquemos un poquito acerca de la dinámica que vivimos al principio, este sociodrama. Maestra, ¿nos podría apoyar un poquito cuál es el objetivo o la finalidad? Bueno, el objetivo de esta dinámica, cuando se les plantea a los papás, es que ellos se den cuenta que al representarla no solamente nos dan sus cómo ellos resolverían sus miedos en este aspecto en la dinámica, sino que se dan cuenta que no están actuando o no están dando una solución a partir de los miedos de sus hijos, sino de sus propios miedos. Entonces, bueno, podemos considerar que los miedos se van transmitiendo de generación en generación, y a veces cuando nosotros tenemos miedo a algo, también se los transmitimos a nuestros hijos, consciente o inconscientemente. Entonces, es para eso, para reflexionar acerca de que pues vamos transmitiendo inconscientemente los miedos a nuestros propios hijos. Por esa situación se plantea esta dinámica, y ese es el objetivo de ella. Además, nuestros adolescentes, como lo vimos en este sociodrama, eso es lo que hacen, ¿no? Mencionan estas inquietudes que tienen con la gente que le tienen confianza. En este caso fue primero con la mamá y después con una amiga, para después pues llegar con el novio y mencionarle, bueno, el futuro novio, y decirle la verdad de la situación, de ese temor que sentía, y cada una de las personas da sus argumentos de acuerdo a su forma de ser, a su forma de pensar, y por supuesto también de sus miedos. Bueno, ahora vamos a platicar, ahora como papás, cuál es el miedo que ustedes llegan a tener con relación a educar a sus hijos, a que la familia esté bien, a que todo marche aparentemente en paz. Bueno, yo tengo 3 hijos. Mi mayor temor es que llegue alguien a darle una idea equivocada de la vida, y que ellos pudieran llegar a consumir drogas o hacer, no sé, otro tipo de cosas. Hay muchos niños que desgraciadamente traen muy malas costumbres de casa. No es que los niños sean malos, sino que simplemente es un patrón que ellos siguen, ¿no? De abusadores, porque ahora hay mucho eso, los niños llegan y abusan de los demás, hay mucho acoso y si tu hijo es estudioso lo molestan porque, ay, es que es el niñito de mami, todavía te traen, y yo creo que no, yo creo que todos los papás deberíamos estar al pendiente de con quién se están juntando nuestros hijos, de qué calidad de personas están cerca de ellos, ¿no? Yo la verdad puedo decir, todos los maestros de la secundaria, para mí todos, son unas personas de muchísimo valor, a mí me han ayudado mucho con mis hijos, siempre veo que están al pendiente, no solo de mis hijos, sino en general de todos los niños de la secundaria, siempre están con la disposición de ayudar, y yo creo que bien dicen, ¿no? La escuela no educa, la educación la damos nosotros como padres, y la escuela nada más nos apoya en darles un conocimiento, pero los valores y la formación la debemos de dar nosotros y tratar de hacer que nuestros hijos pues nos tengan confianza y nos platiquen sus inquietudes. Más que nada eso, la confianza. Hay que transmitir la confianza desde uno, porque si no, pues los mismos niños pues se van desorientando, van buscando, piensan ellos que es el amigo o el pariente del amigo es el que va a dar un buen consejo, y no, la verdad que si nosotros empezamos con la confianza, entonces ellos empiezan a desenvolver mejor. A usted le toca la tarea doble, ser mamá y papá, sí, ¿no? Orgullosamente, y con mucha dignidad, con mucho... y con mucho amor, ¿no? Pero ¿cuál serían los miedos en este caso de usted? Pues yo tengo dos hijas, una ya mayor de 23 años y la chica de 13 años, y pues sí, el miedo de el que alguien se le acerque y y como dicen, dar un mal paso. Entonces, pues tratar de estar hablando mucho con ella para pues que vea que no es el tener amigos nada más pues así dicen mi hija dice, ay mamá, es que tú no me entiendes, no, pero hay veces que nos damos cuenta de tipos de niños que claro, hay en nuestro alrededor. Así es. Bueno, ya escuchamos dos opiniones de mamás, de cuáles son los temores ahora que tienen que enfrentarse como padres de familia, pero ahora escuchemos el otro lado. Papá, ¿usted de qué tiene miedo en esta época de su vida, en enfrentarse con uno o cuántos adolescentes tiene en casa? Tengo en casa uno que es el que prácticamente ahorita está... cursando, pero tengo ya dos hijas mayores en las cuales ya ellas están casadas, pero el temor era ver partes diferentes, primero ver como padre, o sea, mujeres, que debe de existir un respeto, tanto mujeres deben respetar en ese caso al hombre y mi hijo en especial que respete a las mujeres. Mi miedo hoy en día es, con mi hijo, es que exactamente se apele yo en infundar los valores que a veces se han perdido, que se dé cuenta de que una mujer es una dama, más no es, un objeto que puede él estar adquiriendo cuando él quiera. Entonces es mi miedo nada más que él se enseñe a respetar, que se respete una dama a una mujer. Muy bien. Los miedos también nos pueden servir para algo positivo, para tratar de mejorar cada vez como personas, como seres humanos, enfrentarnos a ellos y saber que lo podemos superar, pues… nos da el premio, ¿no? O el reconocimiento de que podemos ser cada vez muchísimo mejor e inclusive demostrarle a nuestros adolescentes que los miedos se pueden vencer. Pero pues también hay miedos que nos impiden crecer, ¿no? Que nos quedamos con esos miedos y ¿qué es lo que pasa? Yo siento que cuando estamos con ese miedo es un vicio que se hace a futuro. Si no lo sacamos en el momento… El tiempo nos cobra ese callar, ese silencio que le dimos, porque después ya ese miedo no se queda tan fácilmente. Lo dejamos de adolescencia, lo dejamos de juventud, y ya cuando estamos en una edad madura, ya es muy difícil que podamos sacarlo. Nos hacemos en este caso como hombre a veces el machismo que dice, pues ahora no lo digo y me sostengo en él. Y a veces las mujeres tiende a ser que por la pena o por un poco de prejuicio dicen, no, no lo digo. Y eso se hacen muy, ¿cómo llamarlos? Se hace muy canceroso ese miedo. Sí, efectivamente. Y pues empezarlo a sacar desde temprana edad. Hay veces que nosotros como hijos lo decimos a nuestros padres y ¿qué hacen? Pues a mí, por ejemplo, me daban mucho miedo las ratas. Y decían, ¿cómo crees que...? Y se empiezan a burlar de uno. ¿Cómo crees una rata? Una pobre rata, no, dice, ¿qué te puede hacer? Yo creo que era un miedo que poco a poco, pues, con el tiempo lo fui superando. Y exactamente, si empezamos desde temprana edad, no influye más tarde. Al contrario, ¿no? Nos hace más fuertes y vencemos nuestros miedos. Maestra, ¿cómo manejar el tema de los temores, de los miedos, tanto de nuestros hijos como de nosotros ya como adultos en la escuela para padres? Bueno, lo que yo les menciono en este tema es que no deben ignorar para nada los miedos de sus hijos. O sea, por muy pequeños que parezcan, no debemos de decir es una tontería o no es importante. Entonces, primero, pues sí, tomarlo en cuenta, darle la importancia que tiene y platicar con los hijos. Aunque ellos tengan un miedo, se puede superar, porque todos los seres humanos estamos expuestos a experiencias de este tipo. Lo tenemos que vivir y es una emoción que es necesaria para tener un aprendizaje. Entonces, forzosamente todos nosotros pasamos por diferentes situaciones para poder tener un aprendizaje mediante los miedos. Pero aquí, ¿cómo se abordaría con los estudiantes o con los adolescentes? Es escucharlos, darles el apoyo, y aunque a lo mejor es inevitable que pasen por esos miedos, si se les da la ayuda y el apoyo y el acompañamiento de los papás, pues muy probablemente ellos van a poder superar sus miedos. No, y muy importante lo acaba de decir usted, los chicos o las problemáticas o los miedos o los temores de los chicos pues son muy diferentes a los de los adultos, entonces hay que comprenderlos de acuerdo a su edad, sus inquietudes, sus temores, sus gustos. Nosotros pensamos que ya tenemos suficientes problemas con los nuestros, que son bastantes grandes, y decimos, ay, o sea, tú te estás muriendo y llorando porque te enojaste con tu mejor amiga. Decimos, bueno, con eso no se acaba el mundo, no sé. El problema lo tengo yo, que ya no me alcanzó la quincena, ¿no? O que no, o que no he cocinado, en fin, muchísimos temas que podemos hablar, pero de acuerdo a su edad, pues es de suma importancia, ¿no? En el caso de los amigos, o encajar en un círculo, o sacar buenas calificaciones, o etc, etc. Y bueno, ya para empezar a despedir el programa, ellos traen unos puntos muy importantes, no sé cuántos son varios puntos, tips para no tener tanto temor y que nos pueden servir a cualquiera, a chicos y a grandes, y vamos a escucharlos. Ok, no te rías a los temores de tu hijo, expresa, si ridiculizas o burlas con su miedo, disminuirá su confianza. Frases como no seas tonto, niños, ¿cómo no se debe de tener miedo a eso? No tienes que tener vergüenza a tener estos miedos. No contribuyas para disminuir el temor que se siente. ¿Les parece si, ya no tenemos mucho tiempo, les parece si leemos los puntos y en otro momento los desarrollamos? Uno entonces es no burlarnos, el otro punto es no asustes a tus hijos, no transmitas, no obligues, no lo insultes, no lo llames cobarde y no lo obligues. Perfecto, entonces con estos tips podemos ayudar a nuestros hijos, claro, ayudan, si ellos ya se acercaron a nosotros, pues nosotros no podemos ni ridiculizarnos, ni burlarlos, ni burlarnos de ellos, pues porque entonces disminuirá la confianza y ellos ya no irán con nosotros para cuando ellos tengan problemas. Alma, tenemos escuelas conectadas, tenemos saludos, tenemos chat. Ahí está. Muy bien, aquí tenemos a la técnica 103, a la técnica 58 y a la técnica 113. Y precisamente la 113 nos dice, a lo que se enfrentan nuestros adolescentes es a su inseguridad, a su baja autoestima y a lo desconocido. Los de tercero, por supuesto, la incertidumbre de lo que van a enfrentar al término de la secundaria. Nosotros como padres nos enfrentamos a la poca comunicación que tenemos con nuestros hijos. Y pregunta la 113, esto sobre todo a la profesora, como padres con estas inseguridades, ¿cómo les afectamos a los muchachos? Pues bueno, como lo decía yo y lo vuelvo a repetir, inconscientemente, porque obviamente nosotros o ellos como papás no quieren hacerle daño a sus hijos, pero de manera inconsciente pues a veces les transmitimos esos miedos. Entonces, pues lo que importa aquí es darnos cuenta cuando yo esté transmitiéndole a mi hijo un miedo que es propiamente mío, pues bueno, darme cuenta y no hacerlo, ¿no? Porque entonces, pues sí se llega a dañar la autoestima o la seguridad, sobre todo del adolescente. Entonces, bueno, pues estar pendientes de no transmitir esos miedos a nuestros hijos, ¿no? Pues gracias, Alma, y gracias a las escuelas que están conectadas y que están participando. Continúan con nosotros porque seguimos con más programación. Muchas gracias, papás. Muchas gracias. Gracias por venir, por regalarnos este sociodrama, por aprender del tema. Por favor, cero miedos en escuelas secundarias técnicas. Chicos, acérquense a sus papás, que seguramente tendrán un buen consejo y van a reconfortarlos y van a tener, pues van a poder superar esos miedos. Muchas gracias. Nos despedimos solamente de este programa. Continúen con nosotros en DGEST TV, TV Aprendiendo. La magia del amor, y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/cómo le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro.